El cartismo dentro del Congreso Nacional se comprometió a analizar estos privilegios que podrían darse a partir del 2025 en el presupuesto general de gastos de la Nación. Estamos hablando, por ejemplo, de un seguro médico VIP, además como de vales de combustibles. En ese contexto, los opositores califican esta intención como una bofetada al pueblo paraguayo. Ante el rechazo generalizado que provocó la intención parlamentaria de restituirse los vales de combustible y los seguros médicos VIP, desde el cartismo se comprometieron a analizar el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, pero segundos después terminaron defendiendo estos cuestionados privilegios. Nosotros, yo digo, como integrante de una bancada, vamos a evaluar en el momento que esté en el Senado. Acuérdense de que de la Comisión Bicameral va a la Cámara de Diputados, se deriva a la Comisión de Presupuestos, luego ellos tratan en plenaria, ahí viene al Senado. Entonces, en su momento vamos a reunirnos, vamos a evaluar con los colegas de la bancada, con la mesa de líderes, vicelíderes. ¿No le parece un abuso esto? Muchos sectores dicen que es una bofetada al pueblo que ni siquiera tiene medicamentos y que ni siquiera tiene colectivos para ir a su trabajo y que ustedes van a tener combustible por 5 millones y un seguro médico VIP, presidente. Primero, tener en cuenta seguro médico VIP, ¿por qué te referís a eso? Y porque el resto de las personas tienen que ir a hospitales públicos y ustedes van a tener un seguro médico privado. Acá a lo menos quiero opinar como médico. Todos los funcionarios tienen seguro médico. Según lo que estaba escuchando, es que el mismo monto que se paga por los funcionarios se va a pagar por los legisladores. Anteriormente, si ustedes se acuerdan, creo que se pagaba 3 millones por los legisladores y 800 mil por los funcionarios. Es lo que tengo entendido, pero si me dan tiempo nuevamente... Primero, ¿quieren que ustedes paguen con su salario, un salario sumamente ya importante? Yo creo que como médico no necesito los seguros, porque tengo colegas. Entonces acudo a los colegas y ya tengo atención médica. La ciudadanía no tiene... No. Voy a evaluar, soy integrante de una bancada, soy presidente del Congreso, entonces no podemos todavía, cuando está en la Cámara de Diputados, forzar un tratamiento en el Senado. Desde la oposición, lejos de defender estos privilegios, criticaron la intención y la calificaron como una burla y una bofetada para el pueblo paraguayo. Si el funcionario público quiere tener un seguro privado, ningún problema, que pague de su bolsillo. Pero el Estado no le tiene que estar pagando adicionalmente ningún seguro privado. La mayoría de los paraguayos no cuenta con ningún tipo de seguro, ni siquiera el IPS. Nuestro sistema de salud está en una situación calamitosa y este tipo de beneficios, de privilegios, realmente tenemos que dejar atrás. En el tema del combustible, igual. Pero aquí nosotros tenemos y cumplimos algunas funciones. Se puede perfectamente pedir, cuando uno va a cumplir una misión, que te asignen un vehículo o lo que sea, y terminó el problema. No hay por qué estar asignando eso todos los meses como algo permanente.